Gran semana de Copa Libertadores con la ida de los octavos de final y si lo queremos resumir rápidamente podemos decir dos cosas. Primero que el primero y el último partido fueron los mejores, Argentino Fluminense y Atlético Nacional Racing. Y segundo que pinta para ser una muy buena Libertadores porque las 8 series están más que abiertas. El único equipo que ganó de visitante fue Palmeiras, que lo hizo ante un compatriota y en un duelo de pesos pesados con Atlético Mineiro. Así que todo por resolverse la semana que viene. Vamos con el análisis de cada uno de los 8 duelos. Y vamos en el orden del cuadro, así que empezamos por Atlético Nacional y Racing. Un partidazo lleno de emociones sobre el final. Ganaba Atlético Nacional 2-0. Y en los últimos 10 minutos tuvimos el tercero de Atlético Nacional, dos penales para Racing, que los dos fueron convertidos por Piovi. Y el cuarto gol del Verdolaga cuando parecía que Racing se estaba reacomodando. Pensando en la vuelta, bueno, hablando un poco de la ida, creo que Racing tuvo muchísimos errores defensivos. Lo más claro para analizar en este partido. En cuanto a los penales, el primero sí me parece que es penal. El segundo es un poco más dudoso. Y aprovecho para decir que vi las repeticiones en el perfil de Conmebol. Y es algo que me llama la atención desde siempre. Que muchas veces no se muestran ni siquiera las jugadas de los penales en los resúmenes. Muchas veces son resúmenes de 2 minutos que encima pierden 30 segundos en lo que es la salida de los jugadores, el saludo con los árbitros. Es algo que no entiendo. Imagino que hay algo relacionado a los derechos de imagen por ahí y quizás dejan los resúmenes más extensos para los canales que tienen los derechos. Pero es algo que me llama la atención hace rato y no quería dejar de mencionarlo y que a propósito de eso no pude ver bien las jugadas de los penales. A mí me dio la sensación de que el primero fue más que el segundo. Ninguno de los dos es una locura que se cobre, no creo que haya sido un robo ni nada parecido, pero eran jugadas dudosas. Racing lo aprovechó y Atlético Nacional aprovechó cuando peor estaba para meter el 4-2. Pensando en el partido de vuelta puede pasar de todo. Racing es muy buen local, Atlético Nacional no es tan buen visitante. Recordemos que Racing se reforzó y Atlético Nacional no. Roger Martínez, Martirena fueron suplentes en el partido de hoy. Imagino que sobre todo Roger Martínez puede ir de arranque en Argentina para ver si Racing puede darle la vuelta a esta serie, que 2 goles de ventaja no es poca cosa igual, así que Atlético Nacional se lleva un buen resultado para el partido de vuelta. Seguimos con Nacional Boca, que como bien lo marca el resultado, para mí fue el peor partido de esta semana. Hay algunos que me decían que Nacional jugó bastante bien, mejor que Boca. No hizo demasiado para mí. Tuvo una jugada muy clara, que casi se la encontró ahí Ramírez en el primer tiempo y terminó pegando en el palo, pero no generó tanto el bolso. En el segundo tiempo, a ver, en el primer tiempo Nacional fue un poquito mejor, intentó un poco más, sin demasiada claridad. En el segundo Boca contrarrestó ese desequilibrio y se volvió un partido bastante aburrido, casi sin llegadas de peligro. De hecho, Boca tuvo las más claras por ahí, pero que fueron algún pase largo que Merentiel no pudo aprovechar. Queda totalmente abierto. Tal como lo dije en la predicción, es una serie parejísima que pinta para penales y ahora más que antes. No creo que Boca en la Bombonera sea un equipazo. Realmente tiene bastantes limitaciones. Lo que sí le puede dar una vuelta de rosca es la llegada de Cavani. Vamos a ver si ya empieza a jugar para este partido de vuelta. Pero si no, le veo penales a esta serie. La verdad es que muy pareja, muy disputada. Esperemos que no haya incidentes acá en Argentina después de lo que fue un clima bastante tenso, tanto en la previa como en el postpartido. Así que parejísima y lo que sí creo que va a ser un poco más atractivo el partido de vuelta. Porque ya con la clasificación ahí, después de esos 90 minutos, se va a jugar mucho más, se va a meter mucho más. Y ahí sí las emociones y los nervios pueden jugar un papel interesante. Seguimos con el que para mí fue la sorpresa de la semana. El triunfo de Deportivo Pereira ante Independiente del Valle. Obviamente el miércoles se jugó Nacional Boca, Pereira del Valle y Atlético Mineiro Palmeiras. O sea, 3 partidos a la vez. Difícil de ver todo. Obviamente uno va cambiando, tratando de no perderse nada. Y en eso que vi, que no fueron los 90 minutos completos, vi a un Deportivo Pereira muy superior, que intentó durante los 90 minutos, que en el primer tiempo tuvo las llegadas, porque Independiente del Valle no tuvo demasiado. Y en el segundo tiempo, después de haber convertido a Moisés Ramírez en figura, el arquero ecuatoriano fue el que se mandó el moco en ese gol de Deportivo Pereira, porque salió demasiado lejos, dejó el arco descubierto, entonces terminó llegando un pase, gol de Santa Cruz, y
Deportivo Pereira se llevaba un resultado valioso, pero también un rendimiento valioso. Si hubiera ganado 1-0, pero sin merecerlo, o sea, con un Independiente del Valle superior, Deportivo Pereira iría a Sangolquí a definir la serie con bastantes dudas, pero por lo que vimos en Colombia, Deportivo Pereira tranquilamente se puede llegar el pase a cuarto. Para mí es la mayor sorpresa porque yo era la llave que más desequilibrada veía, con un Independiente del Valle que para mí había tenido un nivel muy alto en los grupos y no lo repitió en esta semana. Y por el contrario, Pereira, que era el más flojito de los grupos, hizo una serie dignísima en octavos de final. Pero bueno, todavía quedan 90 minutos, muchas cosas por replantear de los dos lados y para nada está definido. Duelo de compatriotas entre Atlético Mineiro y Palmeiras. Pensé que el Galo iba a estar un poquito mejor, pero Palmeiras, ya cuando uno mira el 11 de Palmeiras se da cuenta de que es candidatazo a ganar la Copa. Simplemente porque es casi siempre el mismo equipo que viene 2020 campeón, 2021 campeón, 2022 semifinales. Y los nombres ya los sabemos todos. Se le fue Gustavo Scarpa, se le fue Danilo, pero los demás tienen una base tremenda. La refuerza tal vez no tanto, pero es un equipazo y lo demostró en la cancha. Se puso en ventaja en el primer tiempo. Después ya en el complemento, Atlético Mineiro desperdició una chance clarísima en los pies de Paulinho, que en un pase al medio definió muy despacio. La pudo sacar Weverton, igualmente después cobraban una posición adelantada. Pero otra serie que queda abierta. Para mí Palmeiras fue superior. Si el partido es similar, Palmeiras va a clasificar sin dudas, encima que define como local. Pero Atlético Mineiro también tiene mucha jerarquía y si está en un buen día puede empatar la serie y llevarla a los penales. Nos vamos al otro lado del cuadro con el triunfo de Bolívar, 3-1 ante Atlético Paranaense. Creo que el último gol del partido es el que le pone un picante mayor a la serie. Si era 2-1 para Bolívar, Atlético Paranaense seguía siendo claro favorito porque de local es muy fuerte, Bolívar no, entonces era de esperarse que lo pueda ganar Atlético Paranaense, pero ahora salir a jugar con dos goles de desventaja creo que puede complicarle las cosas a Atlético Paranaense. Veremos qué hace Bolívar. Yo creo que el peor visitante en esta Copa, o mejor dicho, el que más diferencias muestra de local y de visitante de los equipos que están en esta Copa es Bolívar. Entonces, tiene que sostener todo lo bueno que hizo, que de hecho fue un gran partido, lo pudo dar vuelta. Doblete de Ronnie Fernández, el chileno que se convirtió en figura de este equipo, junto con Villamil en la mitad de la cancha. Pero yo diría que Atlético Paranaense sigue teniendo oportunidades, lo que sí, ya no tiene margen de error, que era algo que iba a tener si perdía 2-1. Creo que va a ser un partido lindo de ver también, porque el equipo que está perdiendo por dos goles va a proponer desde el principio, el otro se va a tener que meter un poco atrás y apostar a las contras. No hay más gol de visitante, recordemos eso, entonces el 2-0 llevaría la serie a los penales, pero al igual que todas las series que venimos mencionando, creo que todas son dignas de ver los 90 minutos en el partido de vuelta, cosa que no vamos a poder hacer porque se juegan los partidos a la vez. Y también es difícil después ponerse a ver 90 minutos de algo que ya se jugó y ya sabemos cómo salió el partido. Entonces veremos cómo va el zapping ese entre Bolívar Atlético Paranaense y River Internacional, que jugaron a la misma hora con triunfo de River por 2-1. Empezó ganando Inter con un gol en el final del primer tiempo de Ener Valencia. Para mí el primer tiempo fue muy parejo, duelo muy copero, los dos equipos haciendo una serie digna, River un poquito mejor, no tuvo tanto más la pelota quizás, o no generó tantas situaciones de peligro, pero generó una o dos muy claras con combinaciones muy buenas entre sus futbolistas. Creo que si miramos mediocampo más ataque, River tiene una cantidad de jugadores tremenda que hay veces que se entienden muy bien y cuando lo hacen generan mucho peligro. En el segundo tiempo sí no me gustó lo de Inter porque se abrazó demasiado a ese 1-0. Le regaló la pelota a River, se metió atrás y River llegó hasta que terminó empatando y ganando el partido con doblete de Solari, que había ingresado desde el banco. En esta de Michelis le pegó en la modificación. Y bueno, queda la serie abierta, obviamente. River solamente gana por un gol y tiene que definir de visitante. Inter perdió su invicto. Dato no menor, en la fase de grupos era uno de los dos invictos junto a Olimpia, que también perdió. Por lo visto en el campo de juego, yo creo que River es clarísimo candidato a pasar a cuartos de final. El tema es que no quiero cometer el error de pensar que el partido en el Beira Río va a ser igual al del Monumental, porque no lo va a ser. Inter va a salir con un rol más protagónico, imagino yo. Y River, ojo con River, porque
en la fase de grupo ya demostró esto mismo. Ganó sus tres partidos de local, pero afuera de casa no pudo ganar. Recuerden que empató con Sporting Cristal y perdió en Brasil con Fluminense y en Bolivia con The Strongest. Así que otra de las tantas series abiertas y entretenidas para ver la semana que viene. Argentino-Fluminense, partidazo en la Paternal. Arrancó ganando el bicho 1-0 en el primer tiempo, gol de Ábalos que después se fue lesionado. Y antes del empate de Fluminense, que fue sobre el final, pasó la expulsión de Marcelo por la lesión a Luciano Sánchez, que para mí fue sin intención, no tengo dudas de eso. De hecho, se ve en la conmoción del futbolista brasileño y todo lo que pasa después. Pero a partir de ese momento, el partido pasó en un segundo plano. Me lo contaba mi amigo Matías Federico, también miembro de La Gloria de América, que estuvo viendo este partido entero y me decía, desde que pasó lo de la lesión, todos juegan como... Algo raro pasó por las cabezas de los 22 futbolistas porque no se juega igual. Para peor, después de eso se fue expulsado el arquero de Argentinos Juniors, Alexis Martín Arias. Quedaron 10 contra 10, pero el bicho había agotado todas las variantes y por eso tuvo que terminar atajando Leo Heredia, futbolista que juega de mediocampista ofensivo en Argentinos. Fluminense llegó al empate con un golazo de Samuel Xavier que la clavó en un ángulo. Creo que no la hubiera podido sacar ni Martín Arias ni tampoco Lancilota, que es el arquero suplente. Y sobre el final Fluminense metió el segundo pero en posición adelantada, que igual hubiera sido demasiado premio y demasiado castigo para Argentinos Juniors. Creo que el 1-1 le sirve más a Fluminense, no quedan dudas de eso. Los brasileños son muy fuertes jugando como local. Pero atentos con Argentinos, que lo hemos repasado en la previa. Tiene un historial positivo en Brasil. No creo que se achique en Brasil. Creo que ese partido en el Maracaná también va a estar muy bueno. Ojalá que... A ver, siempre pasa en Brasil, ¿no? Si los primeros 20 minutos te bancás al equipo brasileño, se arma otro partido. Entonces, si Argentinos puede sobrevivir esos primeros minutos que van a ser tremendos, puede pelear la serie tranquilamente y por qué no meterse en los cuartos de final. Y cerramos con un duelo que se jugó en el Maracaná que acabamos de mencionar y fue la derrota de Olimpia, que ya mencionamos, que perdió el invicto ante Flamengo, el flamante campeón. Gol de Bruno Henrique de cabeza comenzando el segundo tiempo. Después de eso llegó una jugada bastante polémica, posible penal para Olimpia porque el defensor David Luiz extendió a penitas el brazo. Yo creo que trató de dejarlo pegado, es muy dudosa y tampoco la pude ver porque en el resumen de Conmebol no está. Vi algunas repeticiones, pero no tantas como me hubiera gustado. Creo que igualmente, más allá de una decisión arbitral, es para destacar que Olimpia se lleva un buen resultado de Brasil, perder solo 1-0 ante Flamengo. Recordemos que hace 2 años se enfrentaron y perdió 5-1 en ese escenario. Así que buen resultado para Olimpia. Ahora sí va a tener que salir a ser protagonista de local contra un equipo bastante difícil, pero que no está en su mejor momento. Recordemos todo el tema de Pedro. Todos lo deben saber, ¿no? Pero fue golpeado por un integrante del cuerpo técnico de Sampaoli. Ese miembro del cuerpo técnico fue desvinculado, pero Sampaoli continúa a pesar de que los jugadores no están muy conformes. De hecho, Pedro faltó a un entrenamiento y por eso fue sancionado por el propio club sin permitirle jugar este partido contra Olimpia. Pero bueno, Flamengo, si no tiene a Pedro, tiene a Gabigol y a Bruno Henrique, que son dos bestias. Entonces, además de todos los mediocampistas tan talentosos, no es que le va a faltar un jugador a pesar de que Pedro es buenísimo. No es que se le desarma el mundo a Flamengo, pero sí desde la relación técnico-futbolistas no están en su mejor momento. Entonces, creo que Olimpia tiene un escenario bastante posible para avanzar a cuartos, teniendo en cuenta esta situación y teniendo en cuenta el aceptable resultado que se llevó el Maracaná. Nunca perder es bueno, pero no lo hizo mal. De hecho, estuvo en partido, tuvo un tiro en el travesaño. Dignísimo lo de Olimpia en Brasil y ojalá que pueda hacer un partido competitivo en Paraguay. Así llegamos al final del resumen de esta semana, con 8 partidos interesantísimos. Me da ganas de ver los 8, lamentablemente voy a tener que ir haciendo zapping. Turno más matador es ese del miércoles a la noche, que por momentos tenemos 3 partidos a la vez. Y bueno, habrá que tratar de ver todo y si no, seguir con resúmenes y demás, pero es una copa muy atractiva. Realmente les recomiendo a todos los que puedan ver cualquier partido de estos. Es digno de ver y tiene pinta de que hasta el final van a estar abiertos. Además tenemos Sudamericana, no sé si vamos a llegar a armar el resumen de lo que fue la ida de octavos de final, pero muchos de estos partidos se superponen con los de Sudamericana y hay varios que están interesantes también, no tanto como Libertadores, pero hay series interesantes. Así que esto fue el resumen de los octavos de final, dejen sus comentarios qué les pareció esta semana de Copa y cómo ven a su equipo para el partido de vuelta.